Atención, chicos, he recibido un susurro por canal 4. Parece ser que hay un código 6 en la zona. A ver, tengo por aquí una comunicación. Me están chivando una comunicación importante. ¿De qué se puede tratar? Vamos a ver, chavales, nueva comunicación. ¿Cómo? Tras despedir a sus trabajadores, Twitch le baja el sueldo a los streamers. ¿Cómo? ¿Que nos van a bajar? ¿Cómo? Las suscripciones Prime reciben cambios que afectan de forma muy importante a los creadores españoles. ¡Oh, Dios mío! ¡Soy español! ¿Qué ha pasado ahora, tío? No me he enterado de esto. Bueno, noticia en cuestión, que obviamente pues no me estoy inventando. Aquí está la noticia. Vamos a entrar en profundidad, chavales. Tenemos nuevos al SEO. Nuevas noticias que llegan desde la plataforma morada. Vamos a ver, ¿qué comenta? Hace 17 horas. Dice, pese a ser la plataforma de retransmisión en directo más popular de todas, cada año pierde dinero. Vale, esto sí lo hemos hablado. Bueno, sí, pero... hola, canal secundario, muy buena. sí, sabemos que la plataforma morada pierde dinero, sabemos que no es rentable. A inicios de año comentan que se despidieron a 500 empleados para recortar costes y ahora han decidido hacer cambios muy importantes en los pagos a los streamers. Vamos a ver... ¿qué dicen por aquí? Es por esto que los streamers españoles, bueno, hispanohablantes, salen perjudicados. Su audiencia se compone tanto de españoles como de latinos. ¿Esto es correcto? Vale, y ahora van a pagar 1,55 por cada Prime español y 0,75 a 1,1 por cada Prime latino. Antes de estos cambios, todo se pagaba a 1,9 aproximadamente. O sea, de 1,9 se van a bajar los primes españoles a 1,55 y de 1,9 se van a bajar los primes latinos a 1,1 y 0,75 entre una cifra y otra. O sea, estamos hablando de un recorte de un 50%. Literal, ¿eh? O sea, bajar a la mitad. Pero eso es muy tocho, ¿eh? Ostras, bajar a... uf, pero bajar a la mitad es muy tocho, ¿eh? Dice, para compensar estos cambios, sobre todo con streamers medianos, se ha anunciado un sistema de reparto de ingresos en el que ahora los creadores podrán acceder a un reparto más favorable. Ah, lo del 60-40 y 70-30, ¿no? Ya, tío, sí, pero le estás metiendo a lo mejor un 10% más de ganancia a cambio de quitarle un 50%. ¡Ojo que te cojo, piojo! ¿Otra vez? ¿Otra noticia más? Mira, justamente esto lo hablamos hace un par de semanas aproximadamente. Que decíamos, es que no es sostenible, es que van a tener que seguir bajando, ya verá, no sé qué. ¡Pum! Ya lo tenemos, anunciado. ¿Pero cuántos recortes han hecho de Prime? Yo recuerdo que en su día se pagaba hasta 5 pavos por cada Prime, creo, o algo así. O sea, en plan, al espectador le salía gratis, pero el streamer... ¿Cuánto pillaba? 4 o 5 pavos, ¿no? Algo así, como 3 euros y pico. Y ahora se va a bajar... ¡Wow! Encima, claro... la audiencia latina. Audiencia latina. Hay mucha audiencia latina. De hecho, realmente, a nivel bruto, hay más audiencia latina que audiencia española. O sea, es un cambio que tú dices jiji jaja. No tengo placas, ¿eh? Es un cambio que tú dices jiji jaja, pero realmente puede ser bastante, bastante tocho, ¿eh? ¿Quién va a pagar el Lambo ahora? A la gasolina del Lambo. Uff. Y son 50%, o sea, estamos en el caso de siempre. Tú imagínate que eres un creador que obviamente no eres millonario ni nada del estilo. O sea, un creador que vive de hacer su contenido, que no es que le dé para pillarse Ferraris haciendo streaming, ¿vale? Pero que, oye, pues mira, pues le da para comer, le da para pagar su alquiler, para pagar sus cositas, darse algún capricho mínimo vital. O sea, bien, puede vivir. Pero claro, puede vivir... no muy holgadamente. O sea, puedes vivir, pero no te sobra. Es como, sí, bueno, estoy aquí, pero no tengo mucho margen para que me toques la gamba, ¿no? Claro, te meten un recorte del 50% en las suscripciones latinas. 50%. Bueno, hasta un 50%. Eso puede ser la diferencia perfectamente de alguien que anda justo y viva de crear contenido a literalmente decir, es que ya no puedo dedicarme a eso, tengo que dejarlo. Y esta frase la hemos repetido ya varias veces en estos últimos meses, ¿eh? Y cada vez más y más y más y más. Y la cuestión es, ¿será rentable aún así? O sea, con esta medida, si me dices, bueno, ahora ya
la plataforma morada va a empezar a ser rentable, ahora ya va a empezar la cosa a mejorar, tal, no sé qué, y dices, bueno, es una locura, es una idea de hoy, un recorte tan heavy como este. Pero bueno, por lo menos ya sabes que no va a haber más. Pero claro, tío, tú imagínate que esto no es suficiente. O sea, tú imagínate que aún así siguen teniendo pérdidas, por lo que tienen que volver a meter otro bajón más. Tío, se van a cargar. Se van a cargar a muchísimos creadores. Es que no, o sea, les van a obligar a tener que ponerse a trabajar en otra cosa que no sea crear contenido. 100%, no da los números. Y ya os digo, hay muchos creadores, la mayoría de creadores, la gran mayoría, no es gente millonaria, no es gente que tenga una diversificación de activos que permita mediante el recibo de dividendos poder, o sea, que eso son excepciones contadas, o sea, no sé, tío. Me parece muy heavy toda esta situación, la verdad. Yo espero que sea... Estoy muerto, sí. Yo espero que sea el último recorte, espero que sea la última vez que hacen algo así, pero ya aún así va a ser mucho daño. Vale, ¿cuánto han bajado a la española? No me acuerdo. ¿Un 20%? ¿Un 25%? Es que piénsalo, o sea, es un recorte en tu sueldo de entre un 20% a un 50%. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que no esté trabajando hoy y dice, bueno, un 3%, bueno, me ajusto en algunas cosas, un 5%, bueno, me ajusto, no, un 20, un 30, un 40 y un 50. Nada, muy heavy, una noticia bastante bestia. Yo desde aquí, como siempre, sigo animando a la diversificación, sigo animando a que la gente abra un poquito más su mente y no se quede en la creación de contenido como fin. O sea, que animo a que la gente se haga preguntas, como hice yo en el año 2016, de oye, tío, si me están pagando esto, ¿cuánto están generando las marcas? Y que se pongan a hacer cosas más allá, tío. De verdad, porque al final del día, si te proteges bien, estas cosas te dan completamente igual. O sea, si está bien protegido, es como, pff, bueno, pues vale, pues lo siento para aquellos que les vaya a afectar, pero a mí me da igual. Y eso, en función de esa situación, tío, puede ser muy determinante. Así que es la conclusión que saco y que espero de corazón que ya paren. Que paren ya de hacer recortes porque no paran de recortar y recortar y recortar y recortar. Espero que ya sea sostenible. Andorra... Ah, que ¿quién le aplica a Andorra respecto al tema de Twitch? ¿Es lo mismo que en España? Sí, es igual. O sea, el hecho de que baje las suscripciones hispanas va a afectar igual a la gente de Andorra. La cosa es que por definición normalmente... Normalmente, el que se viene a Andorra no está en esa posición de ando justo. O sea, me dedico a crear contenido, pero ando justo. No estás normalmente ahí en esa posición, porque si no, no estás en Andorra. ¡Ojo, qué buen tweet! Compañero Adri, me acaban de pasar... Me acaban, como si fuesen muchos Adris. El compañero Adri me acaba de pasar este fantástico tweet del bueno de menos 13. Persona que me cae muy bien, la verdad. Me comenta lo siguiente. Este recorte, este cambio... A él, en lo personal, le va a suponer una bajada del 34% de los subs por parte del Prime y del total de lo que gana un 17%. O sea, del total de lo que gana, menos 13. Del total de mis ingresos, casi un 20%. O sea, tú imagínate, me lo invento, no digo que él gane eso, pero me lo invento, imagínate que ganas, yo qué sé, 10.000 euros. Se te van a ir casi 2.000 euros. Casi 2.000. Así en plan... Eso del total en este ejemplo. Pero si te vas aquí, si ganas 10.000 euros de Prime, se te van a ir 3.400 euros por este cambio. En Españita, cuidado. En Españita. Que luego a todo esto, métele un hachazo del 50. No, bueno, esto es impresionante. Esto es excelente. Absolutamente increíble. No tengo palabras. No tengo palabras. Está quedando muy interesante el asunto.